Hola, ¿cómo están ustedes? Nosotros muy, pero muy bien, porque comienza el programa ¿A dónde vamos TV? Sí, ¿A dónde vamos TV? Usted seguramente está tomando el tecito, un cafecito o comiendo algo por el horario, ¿verdad? Bueno, no se mueva de ahí, no se lo puede perder. Tenemos muchas sorpresas. Vamos a hacer recomendaciones de películas, de obras de teatro. También tenemos un restaurante que se come muy bien. Es un restobar que está en una zona de privilegio. No se lo puede perder. Y hoy tenemos una invitada especial. Ella es una cantante que tiene una voz magnífica y estuvo viajando por todo el mundo. Nueva York, Montreal, París. ¡Ay, qué lindo que es París! ¡Qué lindo es el idioma! Y hablando de París, les cuento que ella también canta en francés. Les voy a hacer una entrevista. ¿Me acompañan? Con nosotros, Mariquena Mont. ¿Cómo estás, Mariquena? ¿Cómo estás, Liliana? Gracias por venir. No, al contrario, gracias por invitarme. Por favor. Bueno, Mariquena, contanos un poquito. Vos comenzaste tu carrera en la década del 60, ¿verdad? Exactamente, sí. Bien, bien. Yo empecé, en realidad, la primera vez que yo pisé un escenario fue en el año 1965 con un grupo que se llamaba el Teatro Universitario Franco-Argentino, de quienes eran sus dos estrellas, Mónica Candamber y Claudia Lapacó. Y Elena Miñaki, a quien yo reemplacé ese año. En el año 65 fue la primera vez que yo pisé un escenario de teatro y fue ese mundo el que me hizo inmediatamente que yo entré a un teatro a ensayar a las 5 de la tarde y salí a las 5 de la mañana con una tía mía que me había acompañado y dije, este es el mundo que me gusta, quiero esto. Cuando salí a la calle, eso de donde vengo, eso es lo que yo quiero. Pero en realidad era un grupo semiprofesional y todo lo demás. Fue maravillosa la experiencia, la directora Elisa Rechard, que era una persona maravillosa. Bueno, todas estas personas, Elena, Claudia, Mónica, y además de eso, Susana Provenzano, que fue una madre artística mía, fue como una especie de primera representante, un ser adorable. Y mi comienzo profesional de verdad fue en el año 68 en la Botica del Ángel, claro, con Vergara mi León. Amado Eduardo Vergara León. Exacto, exacto. Que ha sido un amigo mío, pero... ¿No te pasó eso en los colegios, por ejemplo, que te llamaban y decían, no, fulana puede cantar? ¿Eso no te pasó? Mira, en la escuela. En la escuela primaria pasaba algo que era raro. Y yo lo cuento tal cual, el recuerdo que yo tengo. Y sin exagerarlo, en ningún sentido. Yo tenía un profesor de música que se llamaba el profesor Ferrari, que lo volví a ver con los años, en algún concierto mío. Él nunca, ya era un señor muy grande, nunca me ubicó. Imagínate los años que fue profesor de música en un colegio del Estado, Colegio Jockey Club. Imagínate vos qué me iba a ubicar, ¿no? Imagínate, yo era una nenita, tenía 7 años. Pero él tomaba la voz todos los años para el coro. Entonces, cuando llegaba la M, primero decía Beatriz Márquez, que entre paréntesis es una muchacha que está desaparecida, a quien recuerdo mucho, porque yo escuchaba la voz de ella y era una voz que tenía algo extraordinario, la voz de esta muchacha. Y después me tocaba a mí, Monty. Y eran las dos únicas alumnas que hacía y listo. Nos paraba mirando a nuestros compañeros de clase y nos tomaba la voz y que cantáramos para allá. Yo lo que sentía, primero me daba vergüenza, sentía que el corazón me latía, sentí un calor y me moría de vergüenza. Y lo que sentía era que salía una voz rara por mi boca. Es tal cual lo que yo te cuento. Mirá. Bueno, terminé la escuela primaria y recién a los 12 años empecé. Yo estudiaba música clásica, estudiaba piano y me recibí de profesora de piano y dejé totalmente tocar el piano.
pero tuve una maestra inolvidable, muy extraordinaria, que fue la que me abrió el mundo, me abrió la ventana y me abrió las puertas de la música. Y llamaba Merengue Yancy, Merengue le decían desde que era chiquitita, María Elena Yancy. Y a los 12 años empecé con la guitarrita a cantar, pero, a ver, sin ninguna pretensión de nada. Fue algo tan, yo pienso que mi vocación ha sido una vocación tan singular. Es como si el canto hubiera nacido adentro mío como una parte mía más. No una cosa que yo estaba ni adquiriendo, ni era una cosa rara. Tocaba la guitarra y cantaba y todo esto y seguí cantando. Iba a reuniones, iba al colegio, agarraba, llevaba la guitarra en claro, segundo. Muy natural en vos, completamente. Todo. Y entonces todas mis compañeras de aquellas épocas de secundario, colegio de monjas, deben decir esta chanta, porque venían y me decían, Mariquena, ¿pues te dedicas? Ay, por favor, si no me importaba nada. Además, me fascinaba el ambiente artístico, pero no desde ese lugar, sino que veía las revistas, Radiolandia, Antena de aquellas épocas, y me encantaba, pero nunca desde un lugar mío, sino como espectadora, ¿no? Y bueno, empecé a tocar la guitarra, cantaba, terminé el colegio, me recibí y pasó, bueno, la gran magia de mi vida, el regalo maravilloso que me hicieron mis tíos, mi tía Marta y mi tío Jorge, y viví casi 3 años en París. ¿Qué recuerdos tenés de París? A ver, cuando yo, hace muchos años que no voy, pero los años que he vivido, los años que he ido, para mí caminar por París es como caminarme por adentro yo. París me despierta una cosa rara, es como algo que le pertenece a mi sangre y a mis huesos, una cosa rara. Bueno, vos tenés ascendente de franceses. Además, sí, mi abuela claro. Era hija de franceses, mi bisabuelo era francés. Bueno, vos cantás en francés y además también. Yo canto en francés. Y temas preciosos. Sí, sí, temas sí. Preciosos, además, yo te he escuchado cantar. Sí. Unos temas fabulosos. Porque atiende la década del 60. Bueno, fue una década en el mundo entero extraordinaria. Porque acá María Elena Walsh, autores que yo he cantado y que canto. Yo tengo una gran fidelidad por los autores. Jorge de la Vega, el pintor extraordinario, maravilloso. ¿Cómo decidiste esto de sí, lo llevas en la sangre, obviamente, te gusta el francés, tenés ascendentes sí. Franceses, pero ¿cómo dijiste un día, voy a cantar en francés? No fue un día que dije. No, fue... Yo tenía 6 años, debía ser una enanita, porque no soy muy alta, que digamos. Y mi mamá dijo un día, bueno, Mariquena, escúchame un minuto. O inglés o francés, pero vos tenés que estudiar otro idioma. Así que elegí 6 años y dije francés. Entré a colegio de monjas francesas, ahí aumentó mi amor y mi interés por el idioma francés. Y cuando volví de París, dije, voy a ser cantante profesional. Ahí tomé la decisión y canté como canté siempre, que es lo que sigo haciendo hasta el día de hoy. Siempre canto lo que a mí más me gusta. A mí no, yo no quiero ser una cantante especializada en o en folclor, o en tango, o en música francesa, o en música española, o en esto. Me gusta demasiado la música para que yo haya elegido un solo género. Es decir, me encanta cantarme un tanguito, qué sé yo, Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone... Canta. Claro. Me gusta, qué sé yo, estar en mi casa y ponerme a decir, qué sé yo, la luna es un pozo, chico. Las flores no valen nada, lo que valen son tus brazos cuando de noche me abrazan. O ponerme a cantar, qué sé yo, algo cubano, o ponerme a cantar un bolero. La tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. Esto me gusta, esto que la música me lleva
con la mente me lleva, puedo recorrer el mundo, puedo generar puentes, puedo ir a otro país y tender puentes, y enseguida se tienden los puentes con la música. Tu sensación, ¿qué representa para vos la Piaf? Ella nos representa a todas las cantantes y a todos los artistas, la gente que es artista, porque todo su vía crucis, el vía crucis de su vida, que fue un vía crucis, con muchos momentos de Pascua, y de resurrección y de todo eso, es la historia de un cantante popular. La calle la alimentó. La calle para un artista es un alimento. Para mí la calle es un teatro. Yo cuando salgo a la calle, la calle va a ser mi alimento. Toda la gente que está en la calle, lo que ve, el miedo, las cosas desagradables, los accidentes, todo, todo. Bueno, Piaf, todo eso, como era Calas, todo. Y sobre todo aprender a respetar los errores y las equivocaciones y no juzgar a los cantantes y a la gente que uno admira. Exacto. Porque tú sabes hasta dónde llega tu admiración. A mí qué me importa si fue, cómo se llamaba, un nazi, y si todas las historias de Calas, todo eso la hizo crecer como artista, todo eso ha transformado su voz en lo que ella representaba arriba del escenario. Pia, sus dolores, la calle, su falta de afecto, todo está en su voz. Entonces, es el compendio de todos los que somos los cantantes populares, que nos equivocamos, que tenemos estadios terribles y oscuros, que cometemos graves errores, que tenemos tránsitos de dolor, que somos capaces de cometer errores graves y ser gente que con gestos que nos arrepentimos, todo ese conglomerado que nos pertenece a todos. Exacto. ¿Y Jacques Brel? Bueno, Jacques Brel para mí es, dentro de lo que es la música popular, posiblemente para mí representa el gran poeta de la música popular. No solo belga y francesa, porque él nacido en Bélgica, en Bruselas. Era, como entendí, Bruxellois. Es muy difícil, Sarodía. Bruxellois, ¿no? Trabajaste, entre tantos, con Rinaldi, Amelita, tres mujeres, sí. En una época, y después de 36 años volvieron a trabajar. ¿Qué se siente el retorno? De 40 ¿no? años, se casa. ¿40 años? Sí, señor. Mira, yo lo tenía como 30. Eso fue un espectáculo memorable, inolvidable, porque fue maravilloso lo que pasó con la gente, fue maravilloso hacerlo, fue maravilloso compartir, ¿no?, con estas dos mujeres tan importantes, haber compartido el escenario, haber compartido Piazzolla horas. ¿Cómo? Piazzolla también. No, Piazzolla no tuvo. No. Amelita era en ese momento su mujer cuando hicimos tres mujeres para el show. Fue una experiencia extraordinaria, fue una experiencia maravillosa. Fue algo tan particular, porque lo que es muy difícil en lo que es el mundo del espectáculo es hacer una combinación. Por eso la combinación esta es una combinación que no se va a repetir. Y no se va a repetir por una simplísima razón. Porque éramos y somos tres cantantes opuestas. Tenemos lo único que podemos tener en común, si nos unen dos o tres cosas que son las que generan una fuerza muy grande. Temperamento. Tres mujeres muy temperamentales, las tres. Primero. Segundo, la elección del repertorio, sagrado. Repertorio que obedezca a un gusto personal y de ciertos autores y de cierta línea y de cierta cosa. Entonces nos hermanaba mucho eso, pero lo que a la gente la traía es que yo, con esta locura, esta cosa que tengo de expresividad, después la Baltar, con el humor de la Baltar, con la cosa y la manera en que ella se relaciona con el público, y después la Rinaldi, que es un personaje, Susana, increíble, con sus ojos
y con sus caras y la, Dios mío. ¿Vos trabajaste con sí, Vergara? Sí, yo trabajé y además tuve una relación personal con él muy grande de la vida. Para mí la pérdida de Eduardo ha sido una cosa, es uno de esos amigos que uno ha tenido en la vida, extraordinario. Y eso que ha desaparecido, esta conexión que Eduardo tenía con los grandes personajes. Y lo menos que te puedo decir es que en este dedo meñique llevo esto que es un dedal, desastre, que está cortado arriba, que era de su mamá, que tiene una imagen de la Virgen, y él me lo regaló. Y yo, el dedal me entraba por acá, y entonces lo hice con mi orfebre, con Javier, con un gran amigo mío, lo hice arreglar, agrandar un poco, y este anillo difícilmente me lo saco en muy, muy contadas ocasiones, pero lo llevo siempre puesto. Pero no lo querías mucho. Mucho. Y aprendí mucho con él y le debo mucho. El proyecto. Yo me muevo ahora con un equipo de gente, Marcelo Bocha, Ariel Zappone, que son dos productores ejecutivos y managers y todo, un poco de todo, como yo digo, mis niñeros también, porque la gente del espectáculo somos unos bichos que necesitamos. ¡Qué mimo! Mucho, mimo, mucho. Sí, yo necesito por supuesto, mucho. Claro. ¿Viste? O sea, me estás bien como yo me subiera, porque yo, como buena Géminis, soy una mezcla de nena con señora grande, una combinación explosiva, ¿no? Y cuando está la nena necesito mucho. A ver, tecito la cosa, a ver acá. Sí, sí, sí. Bien. Y tengo mi equipito y también Melisa Santoro, que es asistente, fotógrafa maravillosa, filma, de todo un poco. Con estas tres personas y bueno, y con toda la gente que me ayuda en mi profesión, que está cerca mío, mis amigos del alma, mis amigos muchos que son indispensable. ¿El proyecto es para este año, sin entrar en detalles? Y hacia fin de año, puede ser para principios del año que viene, sí. Bien. Bueno, Mariquena, muchas gracias por venir. No, la verdad, Liliana, que fue un placer tenerte gracias aquí. Gracias a vos, por favor. Y espero que todos tus proyectos salgan adelante. Sí, sí, sí. Muchos éxitos. Espero, gracias. Muchísimas gracias, gracias a vos. ¿Eh? Y gracias, un beso grande al público. Bueno, ¿vamos a una tanda? Donde puedes darte el gusto de almorzar o cenar a la hora que vos quieras. El mejor ambiente para un café o un trago con amigos. Buena música. Atención excelente con personal de alta jerarquía. Maleva, el lugar ideal para tu encuentro. Quelle belle journée sur la terrasse du Grand Café, en compagnie de tous mes amis, je me plais à chanter un petit air de jazz en solo, suivi d'une petite impro, même si le texte est oublié. Va-pip-tou-dap-di-yé. De la place près du bar, j'entends la voix de Mentone. Sur un swing en cadence, je me plais souvent à
à chanter, me prenant pour un grand crooner. Je vous invite à m'écouter, venez vous asseoir, mes amis. D'ailleurs, il fait bon ici. Place. Cette place près du bar, maintenant c'est le tour de Sinatra. Start spreading the news. Reprenant son standard, je m'efforce de chanter New York, New York. Je me prends pour un grand crooner. Même si ce n'est pas le cas, je m'en fous mes amis, je vais chanter pour vous mon petit air jazzy. Place du Capitole en terrasse. Les gens prennent leur temps, se délassent. Je me souviens de ce jour de fête quand le Big Band jouait du Tony Bennett. Cette place près du bar, maintenant c'est le tour de... De qui? De moi? Es un día muy especial porque va a venir una figura del espectáculo. Ni se imagina, ni se imagina. A ver, ya debe estar por llegar, ya habrá llegado. A ver, a ver. No. Corte, corte. Este perfil no. Así no. Así yo no, chicos. Estoy desde las 5 de la mañana grabando copete. Y todo porque no apretaba el botón que tenía que apretar, chicos. Soy una mujer grande. Demasiado esfuerzo hago, carajo, mierda. Ay. Bueno. ¿Quién está con nosotros? ¡Guillermo Gil! ¿Quién podía ser haciendo esa foto? Mira, estoy tentado, ¿sí? Ya, porque lo que venimos hablando, sí, antes de empezar la nota. Que ustedes no escucharon. Terrible eso, ¿eh? Sí, yo, ¿sabes qué, cómo vamos a empezar la nota? ¿Cómo? A ver. ¿Eh? Deschavando la televisión. Todo utilería. Miren, un café. Riquísimo. Rico? ¿Te gusta? ¡Qué malo! Pero no, abajo te sirvieron como un rayo, ¿no? Sí, abajo me atendieron muy, muy bien. Sí, me atendí, estuve con... Conmigo. Con la productora. Tu nombre no es conmigo. Esther Traverso, qué lindo apellido. Estuve hablando de todo. ¿Sabés quién se llamaba Traverso? Esta mujer, por favor, sí, Nini Marshall era Traverso. Claro. Genia, sí. También. Y Daniela una... en cámara. Daniela. ¿También? Divina. Ah, Daniel, pero no es Traverso. No, no es Traverso. Y Nini, justamente, ya que salió el tema, fue en su momento, ya después, en los 70, en los 80, fue la que trabajó mucho, mucho en lo que estamos justamente haciendo ahora
con un equipo de gente maravillosa que ahora vamos a hablar de eso, que es el Café Concert. Ah, sí. Vos sabés que a Nini le daba mucha... Yo la conocí, tuve el placer de conocerla, tomar el té con ella en su casa de la calle Paraná. Y ella le daba mucha vergüenza, era enferma patológica de timidez. ¿Ah, tímida, sí? Patológica. No, no, no enferma, ¿sí? Patológica, tímida, patológica. Antes de las funciones se brotaba íntegra, ¿sí? Después se le iba, obviamente. Y había hecho con Lino Patalano, iban a estrenar el Mar del Plata y se nos fue en Redepente. Que era la viuda, que se le muere el marido y van pasando todos los personajes Nini. La viuda estaba en una silla mecedora vacía que se movía como que había alguien. Uh-huh. Y un día antes del estreno le dice Nini, esto es público, todo el mundo lo sabe, le dice Nini a Lino Patalano que no estrenaba, que no podía, que tenía miedo, que tenía pánico, le dio un ataque de pánico escénico. Que le pagaba todo el contrato a Lino. Y toda la plata, Lini había trabajado mucho y tenía plata. Yo te pago todo el contrato. Y Lino le dice, vos vas a entrar a ese escenario aunque te tenga que dar una patada en el culo. Palabras textuales de Lino Patalano. Y Nini se achicó y al día siguiente estrenó. Mirá vos, y hablando de pánico escénico, vos con tu personalidad no creo que hayas tenido pánico escénico, ¿sí? No, nunca me pasó. ¿No? Nunca te pasó. Claro. Nunca me pasó, no, no, pasó. No. ¿Y qué no. sentís cuando? No, me muero, si me pasara. Cuando salís, me muero. ¿No? Cuando salís al escenario, ¿sentís algo, nervio, emoción? Mira, el otro día vi una película y yo dije, cuando me pregunten eso, voy a responder lo que respondió el actor de esa película, que era Billy Elliot. Uh-huh. Cuando el actor, ubica la película, el chiquito que quiere ser bailarín y va a la Academia de Londres de danza, uh-huh. y le toman un examen de danza y parece que lo va a probar, un chiquito que tendría 10 o 11 años divino, y ya se va del estudio de danza y la mujer le dice, una mesa examinadora grande le dice, una última pregunta, ¿por qué estudia? ¿Por qué quiere ser bailarín? Y el chiquito dice... No sé, Billy Elliot, dice, no sé. Todos se miran. ¿Y qué siente cuando sale a bailar? ¿Sabes qué contestó Billy Elliot? Que es lo que a mí me encantó y me llamó la atención. Siento que desaparezco. Y eso es lo que siente un actor cuando sale al escenario. O sea, desaparece la persona y aparece... Guillermo Gil o Juan Palotes, sí. Desaparece. Porque desaparecen los problemas de Guillermo, los miedos de Guillermo. No es Guillermo. El otro día un querido amigo, un gran caracterizador, Nathan Solans, efectos especiales, sí. Me dice, vos tenés un personaje, yo hago un personaje, la abuela Emma, que es una vieja, que hace silencios, hace pausas, porque los viejos, viste, que hablan, todos hacen más pausas. Y me dice Nathan Solans, me encantan los silencios, ¿cómo haces los silencios, Guillermo? Yo le dije, no los hago yo, Nathan, los hace ella. Claro. Los hace el personaje, no claro, soy yo. Claro, porque y hay que saber hacer los silencios. Los silencios lo más... No sé si... Es que no se sabe, pero es como que me digas, Lili, Liliana, es como que me digas, tenés que saber actuar. Lo hablábamos con vos recién. Yo tengo un personaje que me escribió Nahuel González Mosca, que el productor nuestro que está acá ahora. El personaje, él preguntaba como director, yo iba a hacer un casting, me llamaba Filomena, en este espectáculo que vamos a reestrenar ahora el 3 de mayo, el domingo 3 de mayo a las 20 horas, en el Centro Creativo. Es un lugar muy lindo, un lugar distinto, alternativo. Es un departamento donde hay un salón muy grande y ahí hay mesas, sillas y se armó. ¿Dónde queda eso? En Perón... 1669. Y es el repetir. El 3 de mayo a las 20, domingo 3 de mayo. Ahí armamos un espectáculo de, por favor, un espectáculo de Café Concert. Estamos tratando de reflotar ese género hace 2 años. Y ahí había un personaje que se llamaba Filomena, que iba a dar un casting. Y el director, que le toma el casting a Filomena, le dice, ¿usted estudió para esto? Para actuar. Y Filomena le dice, el teatro no se estudia, si naciste con vocación, pero sin talento, date un tiro. Porque no se estudia. El estudio, yo veo que los chicos van a cursos de teatro, y yo estudié con Agustín Aleso, con Norman Brisky, con Gandolfo, etcétera, etcétera. ¿Qué estudiaste? Fuiste a entrenar.
Para eso sí sirve, claro, como entrenamiento. Pero ¿qué podés aprender? Yo hice 5 años del conservatorio. No aprendí nada. ¿Sabes lo único que aprendí en el conservatorio, Liliana? Es cómo no hay que hacer las cosas. Por ejemplo, si te duele la muela, no estar toda la escena así. Si te duele la cabeza, no estar toda la escena así. El estereotipo, eso es lo que no se hace. Pero ¿cómo actuar? Se nace. Me dice, ¿cómo haces para hacer el personaje de Mirta? Claro, pero vos decís, se nace. Sí. Se nace. Sí. Y después podés, digamos, aplicar algo de técnica en algunos casos y en algunos no, depende. Si te sirve la técnica, sí. En el caso de la danza, por ejemplo, bueno. No, ahí sí hace ahí falta sí, técnica, ¿no? Y el canto ni hablar. Sí, pero, y la tener, música. Pero también tenés que tener lo que natura. El don. El don. El don. Exactamente. Hay personajes que necesitan mucho de la técnica actoral, pero y que la aplican, y están las técnicas de Stanislavski, de Grotowski, y el Actor Studio, Lee Strasberg, y qué sé yo. Pero después están los otros actores, esos son los actores de cine de Hollywood, más que nada, que son enormes de talento. Pero tienen el talento ya innato. Sí. Y después están los otros actores, que yo me considero modestia aparte entre esos tipos de actores, que son los actores intuitivos, que intuyen cómo debe hacerse. Siempre dirigidos, ¿no? Sí, en este espectáculo de Café Concert nos dirige un chico muy joven, Nahuel, ya lo nombré 2 veces, después le vamos a cobrar. Sí. Dirigidos, obviamente, para que te vaya. Al programa. Sí, como productor, autor y actor joven. Muy joven. Muy joven. El director te tiene que ir guiando, es por ahí, por aquí no, por allá, ¿no? Pero ¿cómo es? Había un actor de antes, que tenía acento español, Arturo García Burno, pero de esa época, que decía. Pues bueno, era argentina, pero tenía acento español. Yo me pongo el sombrero y salgo a escena. Es todo lo que hacía antes. Claro. Y era un actor de la puta madre, ¿no? ¿Cómo nació lo de Mirta Legrand? Porque vos empezaste más o menos en la década del 80, 84, por ahí, ¿no? En diciembre del 84 empecé a hacer un espectáculo. ¿Cómo comenzó esto? ¿Cómo? Ahí se fue un espectáculo que hicimos, que se llamaba Una noche de ballet, que era una especie de café concert, si bien no estaba en un ámbito de café concert, porque el café concert tiene que tener mesitas. Y el espectáculo era de distintos personajes, y el director, me acuerdo, era Norberto Chozas, que era director del Colón, y quiso dirigirnos. Y dice, es muy corto, chicos, el espectáculo. Lo hacía con otro actor, Eduardo Solá. Le digo, mira, Norberto, dicen que yo imito bien a Mirta Legrand. En mi casa, cuando sale en televisión, la imito y dicen que la hago bien. ¿Querés que probemos para agregar algo más? Era lo primero que yo hacía en teatro, aparte, ¿no? Ya era grande, no tenía 20. Tenía 20 y pico. Y bueno, subí al escenario y me dice, bueno, a ver, haceme un poquito de Mirta Legrand. Subí al escenario y dije, muy buenas tardes, señor, porque es lo que decía ella, muy buenas tardes, señoras y señores. Nuevamente con ustedes para iniciar nuestros almuerzos de todos los días. Y Norberto dijo, quedó Mirta. Claro. Mirta queda el personaje y quedó hasta hoy. ¿Alguna vez te dijo algo, Mirta? ¿De qué? De personaje que haces. Sí, le encanta. Sí, ¿le gusta? No, le gusta. Bueno, yo creo que a Mirta no le quedó más remedio que le guste el espectáculo, el personaje. Porque, bueno, yo no le falto al respeto cuando la imito, la hago con mucho amor, de verdad, de corazón. Es una mujer conmigo, ha sido muy generosa. Me ha permitido que yo me siente a la cabecera de la mesa y yo condujera 2 bloques de sus almuerzos. Hermoso. Nunca nadie jamás se sentó en ese sillón, y ella siempre decía, de aquí no me mueve. Y ella se vestió de mucama, claro, y ella me servía a mí. Está en YouTube. Exacto. ¿Alguna vez tuviste problema por imitar, así, por hacer imitaciones? No. 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 No, había, una vez fui a trabajar a un, ¿qué año era? Era al principio, había ido a hacer un show a un country, y había un ministro del interior que se llamaba Recon o Racon, algo así, un militar, un general. Uh-huh. Y yo fui a hacer un country, hacía el personaje, que en aquella época era muy famosa, de Nelly Raymond. ¿Te acordás de Nelly Raymond? Sí, ¿te acuerdas de Nelly Raymond? Sí, claro. Gran poquito, productora. ¿Tenés ganas? Sí, porque ella era toda así, dura, porque tenía tantas cirugías, evidentemente. Era toda así como.
Sí. Demasiado. Y yo empecé a hablar de Maradona y no sé qué cosa. Y una mujer se levantó, que ahí del jardín, un lugar muy lindo, no sé si era en Cardales. Y bueno, terminé el personaje, me fui al camarín y vino alguien que me había contratado, supongo, hace muchos años de esto, y me dijo que ahí terminaba el show. Me pagaron igual, obviamente, y dije, pregunté por qué. Pues yo había empezado a hablar del... No sé qué había dicho, que la mujer de Maradona se había puesto una espiral para no tener... ¿La espiral es para no tener hijos? Exacto. Y había dicho esa palabra. Y después, eso fue una vez, me cortaron el show. Y después yo me había ido a hacer un crucero trabajando a bordo del Eugenio C. En la parte show, estaba en el staff artístico. Y haciendo Tita Merelo decía... Hacete el Papa Nicolau, guacha, ¿eh? Hacete el Papa Nicolau, tesoro, ¿eh? Dale que va. Y yo hablaba siempre del Papa Nicolau. Y había una mujer que viajaba en primera clase, me acuerdo, obviamente, se le fue a quejar al capitán del barco, del Eugenio C, que yo no hiciera más el personaje de Tita Merelo porque decía Papa Nicolau. ¡Qué barbaridad! ¡Qué pelotudo, boludo! ¿Podés creer? Porque decía Papa Nicolau. Increíble. Es como decir, me hice un hemograma. Esas tonterías, sí, nada más. Cuando eras chico, ¿pensabas lograr tus objetivos? O sea, ¿lograr lo que lograste hasta ahora? Logré tampoco hasta ahora. No, ¿por qué decís eso? No, no logré nada. No, todavía no. Sí. Uy, yo creo que me falta. Ya tengo años, ¿no? Ya soy grande. Pero creo que... No llegó, vos llegaste de alguna manera. ¿A dónde? No, ¿cómo que no? No es una falsa modestia, no, pero no, mi amor, no. Pero sí. Nahuel me dice lo mismo, y Demetrio Arias, mi compañero de escena, me dice lo mismo. Estado sentado, que ella te dé un lugar, ya eso es importante. Sí. Y sí, que ahora hagas un café con ser, eso también es importante. Sí, no, y me reconoce, y la gente me conoce, y que me haya recomendado Rafael Granados, una periodista de tanto nombre. Que le mandamos un beso enorme a Rafael, si ve el programa, una institución dentro del periodismo. Sí, es verdad. Y, bueno, entonces. Sí, bueno, pero no sé, será un baja autoestima, no sé por dónde pasa, porque no creo que... Y la gente me dice, yo hago terapia, hace 15 años que hago terapia, y me dice, no, Guillermo, me dice mi terapeuta, un discípulo de Pillon Rivière, un hombre un preparado, no cualquiera, dice, vos tenés un nombre, porque yo le digo, no hice nada todavía, perdí el tiempo. Pero ganaste premio, no hiciste nada, no llegaste a ningún lado, pero ganaste premio también. Sí. Y bueno. No importa. Todo fue que era el año, yo vivía en Bruselas, y era el año 66. Cuando se despertó la vocación en mí, hasta a raíz de esto que me preguntás. Y yo me acuerdo que habíamos sido papá era embajador en Bruselas en ese momento, argentino en Bruselas, con el gobierno de Ilia. Y porque papá había sido el fundador de la democracia cristiana, fue el fundador de la democracia cristiana en Argentina. Y entonces lo nombraron embajador. Y fuimos con mis abuelos a ver al Teatro de la Moneda, en Bruselas, que es como el Colón de Buenos Aires, a ver la ópera Hansel y Gretel. Y estábamos en el palco con mi abuela. Y yo le digo a mi abuela, que le decíamos mamama, digo, mamama, shh, la mamama, le decía yo, y me decía, callá, era una ópera, no se podía hablar. Yo tenía, 11, 12 años, 11, yo quiero estar ahí. No, pero no podés, ahora, claro, ya creía que yo quería bajar y estar en, no, yo quería hacer eso. Y vinimos de Bélgica y le dije a mis padres que quería ser actor. Y me dijeron, bueno, pero tenés que estudiar, terminar el primario. Cuando terminé el primario me dijeron, tenés que terminar el secundario. Cuando terminé el secundario me dijeron, tenés que terminar la universidad. ¿Y qué? Bueno, yo soy diplomático. Es lo más actoral, parecido a la actuación que hace el diplomático. Bueno, yo estudio ciencias políticas. No iba a haber nunca un peso. Entonces dije, hombre, esto es abogacía, porque había que ser licenciado en ciencias políticas o abogado para entrar en el Instituto Superior de Relaciones Exteriores. Y entré en El Salvador a estudiar abogacía y cuando estaba por entrar en cuarto año, aproveché que mis padres se habían ido a Mar del Plata un verano. Yo fui al Conservatorio Nacional de Arte Dramático en el mes de enero. En febrero di el examen de ingreso, lo aprobé.
Cuando vinieron mis padres de Mar del Plata en marzo, le dije, dejé la universidad, di el examen de ingreso en la ENAT, Escuela Nacional de Dramático, y aprobé. Pero tengo que ir todos los días, lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 y media de la tarde. No puedo trabajar. Son 5 a 4 años, y en esos 4 años me van a tener que mantener. Todos se pusieron serios. Pero mantener significa que me den, en aquella época, en el año 83, 84, que me den 5 pesos para ir y volver en tren al Conservatorio Nacional. Yo vivía en Bellavista. Y en esos 5 años, te juro por Dios, yo soy católico, no fui ni a un cine. Yo lo único que gastaba eran los 5 pesos para venir al Conservatorio Nacional y no falté ni un solo día. Y no llegué tarde ni un solo día. Un día me acuerdo que había muerto mi abuela y yo le dije a Raquel Meredith, que era mi profesora de primer año, me acuerdo siempre, digo, mañana entierran a mi abuela que murió, no voy a poder venir. Ah, ok, me dijo Raquel Meredith, por ahí lo ve el programa. Me dice, cuando estés en función en un teatro y tengas la sala llena, vas a decir la función se suspende porque fuiste al velorio de tu abuela y vas a sacar 500 personas o las que tengas en la sala llena. No, le dije, no se puede hacer eso. Bueno, entonces mañana te quiero en clase. Y fui. Bien. No fui al entierro de mi abuela. Y sí. Así fue mi vocación y así fue. ¿No? The show must go on, creo que se dice. Así fue, sí. Pero eso de que el show debe continuar, yo digo que lo inventó un productor vivo. Claro que no quería perder plata. Exactamente. Guillermo, un placer haberte tenido en el programa. Y bueno, te agradezco mucho. Y vamos a repetir dónde van a estar. Vamos a empezar el domingo 3 de mayo en el Centro Creativo, en la calle Perón, casi esquina Rodríguez Peña, Perón. 1669. ¿Qué haces sin el productor vos? Nada. No, soy un horror. Dependo siempre tanto de esta gente. No, en serio, Me apoyo totalmente. Porque jodo, eso es amigo íntimo. A ellos, mira, a Nahuel Mosca y a Demetrio Arias, que es el otro actor, los conocí hace 5 años. Yo venía de terminar, ya cortamos. Venía de terminar de hacer Jardín de Otoño con Carlitos Perciabal en el Molière, donde no nos fue a ver ni el enemigo. Un fracaso total. Y me llaman por teléfono y me dice, soy Demetrio Arias con Nahuel Mosca, tenemos una productora, queremos trabajar con vos, qué sé yo. Desde el 2010 no nos separamos nunca. Mirá. Y ahora ellos tienen un espacio que son como 200 metros cuadrados enorme, que tienen su productora, Demos. Está en Facebook, Demos. Ahí está toda la información de lo que vamos a hacer y ahí vamos a estrenar, insistir con este género del café concert. Y a su vez empezamos a ensayar, si Dios quiere, la semana que viene, una obra de Miriam Russo que se llama Corpiñeras, que la hizo Claudia Lapacó y Lucrecia Capello en el Regina en el 2000, dirigidas por Elena Tritec, y a Demetrio Arias y a mí nos va a dirigir ahora Eda Díaz. Eda, que ayer estuvimos con ella. Divina, qué lindo. Hoy me decía un periodista, Hernán Pairetti, no sé si lo ubicas, me decía, es la madre del café concert. Totalmente. Viste que empieza el espectáculo vestida de enfermera. Y no dijo buenas noches, que ya estaba metida entre el público. Sí, entre las butacas. Y se metía, jorobaba con uno y jorobaba con otro. Increíble. Café concert puro. Hoy la recomendé. Es bárbara, porque es muy cómica y muy emotiva, tiene cuadros emotivos. Sí, totalmente. Tristones. Bueno, Guillermo, gracias por venir. Gracias a vos, Lili. Bueno, seguimos con el programa. Bueno, este es el rincón de las recomendaciones. Vamos a recomendar películas y obras de teatros. La primera película que quiero recomendar, que es muy buena, es El Código Enigma. El Código Enigma cuenta la historia de un genio matemático que descifra un código importante de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, que ayudó a finalizar la misma. Año después sería arrestado por cargas de indecencias graves. Esta película es estadounidense y apta para todo público. Bueno, en teatro, ¿qué tenemos en teatro? Teatro tenemos Bossi, Big Bang Show, con el imitador Martín Bossi. Eso es en el Astral.
Martín Bosse está acompañado por 15 músicos, así que no se lo pueden perder. Magnífico, vayan al teatro. Y seguimos recomendando Mi vida después del CBC ACB, Voces desde la fascia. Su protagonista, Laura Bove, cuenta su experiencia después de un ACB que sufría no hace tanto tiempo. Una experiencia de vida y un ejemplo de vida. La acompaña el actor Pedro Muñoz y el director Fernando Alegre. Un unipersonal para recomendar. Eda Díaz, Me llaman loca y qué sé yo. Tienen que ir a verla, no se la pueden perder. Y hay otra obra que se llama La Nona, con Pepe Soriano, un maestro, la verdad, digna de ver. No se lo pueden perder. Y bueno, ya nos tenemos que ir, el tiempo es tirano, y nos volvemos a ver en ¿A dónde vamos, bebé? ¿Qué días? Miércoles a las 20 horas. Ay, ella es mi camarógrafa y también editora, y además es actriz. Bueno, nos vemos entonces el próximo miércoles a las 20 horas en TV Clip Digital. ¿Nos vemos? ¡Chao! ¡Chao, Daniela! ¡Chao, Lili! ¡Chao!